nos encontramos un momento en el cual los ejes geográficos, los núcleos artísticos son múltiples, ya no hay una capital artística en Occidente que marcaba las pautas, como podría ser Roma, después París, después Nueva York, eso ya ha desaparecido. En cualquier lugar del mundo, aunque aquí en cualquier lugar, hay gente en la restauración gastronómica, en la cocina, en la sala, en la coctelería, de un nivel extraordinario. Entonces yo creo que es un momento apasionante. Yo voy a hacer el estilo bulliniano. Nosotros resulta que tenemos algo diferente al mundo del arte, que la galería de arte es nuestra. Uh-huh. Entonces, claro, nosotros marcamos la exposición, tal cuando vas a un restaurante que hablas del estilo de un plato, o el estilo del menú, o el estilo del año. Hemos ido muy rápido. Entonces necesitábamos definir en su momento, cuando hubo aquí una revolución a marchas ultrasónicas, que las provocó este señor, prácticamente solito. Claro, aquí necesitábamos poner todo esto en orden y era un momento donde era la oportunidad de mucha gente de subirse a un carro de éxito y de fama, ¿no? Digamos. Es mis posibilidades de ser uno de los mejores cocineros del mundo, creo que no está a mi abasto, pero en cambio ser uno de los mejores cocineros del mundo en cocina catalana, pues creo que sí, que está bastante dentro de mi abasto, porque sobre todo los que me preceden en talento pues se dedican a otras cosas, ¿no? El bulli a Masterchef han pasado 30 años, ¿no? Y es difícil de digerir. Es realmente difícil de digerir. Y yo lo que percibo en los cocineros, entendiéndolos desde el punto de vista de la comunicación, que es a lo que yo me dedico, es ese enorme conflicto entre alguien que se ha convertido en un emisor de un contenido que interesa a la gente. Tú decías que el canal Comer de La Vanguardia tiene un interés notable entre la gente. O sea, generadores de contenido, canales de comunicación. Hoy los cocineros tienen seguidores, tienen audiencia, sus redes sociales son seguidas por miles y decenas de miles de personas, y al mismo tiempo la necesidad de pensar y de reflexionar sobre qué están haciendo, ¿no? Eso es el bulli food por encima de todo. Permitir a los demás cocineros libertad. Y ahora hay universidades, que antes no había, sabéis trabajar en equipos multidisciplinares, con intelectuales, vosotros sois intelectuales, y si no os los buscáis, pero contad la historia a vuestra manera.